Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su casa. Yo me llamo Beata y el día de hoy les estoy trayendo un video muy emocionante. Bueno, siempre me emociona recibir paquetes, ya sea de mi mamá o de alguna otra persona. Y pues por fin hoy encontré un ratito libre para grabarles este videíto y pues me refiero a este paquetote. No le hagan caso a la caja. Esta caja obviamente ha tenido, ha vivido mejores tiempos, ¿verdad? Pero es que este paquete que me envió, me hizo el favor de enviar Ibelis del canal Meli Belleza. Su Instagram es igual, Meli Belleza. Se tardó 3 meses en el camino. Sí, lo escucharon bien. No 3 días, no 3 semanas, 3 meses. Pero bueno, por fin llegaron aquí a mi casita ya. Por fin llegaron las cositas y ya las saqué, ya las chequé, que estén bien, digamos. Y obviamente, para cuando vean este video, ya habrán visto una que otra fotito de algunas de las cosas que vienen en la caja. Pero haré lo posible, aguantaré las ganas de no publicarlo todo. Así que si les gustaría ver qué es lo que viene en esta cajita, obviamente quieren saber este video. Y pues nada, como siempre, digamos así, esta cajita va a ser tal vez la tercera o la segunda, ya no me acuerdo. O sea, Ibelicia me había enviado otras cajitas, pero esta cajita es la segunda o la tercera, como un encargo, digamos así, que le hice. Y pues ahí viene un par de regalitos que también ella decidió enviarme y se lo agradezco mucho. Muchísimas gracias, Ibelicia, por si, o sea, si estás viendo este video. Y pues nada, les platico rapidito que ya quité toda, bueno, casi todo el papel de burbuja. Necesitaba ver si las cosas habían llegado bien, porque se tardaron literalmente 3 meses en llegar todas estas cosas a mi correo. Bueno, un día antes de cumplir los 3 meses. Y primero que nada, el correo de Holanda, así como lo recuerdo, se tardó como un mes en traer el paquete aquí. Luego, la aduana mexicana se tardó un mes y medio. No sé qué estaban haciendo, no sé si tenga que ver con el cambio de las leyes aduanales o algo así. Se lo comento rápido: si ustedes viven en México, a partir del 1 de junio de este año cambió, digamos que el límite, por así decirlo, de valor de las cosas que ya sea a ustedes les envían, porque ahora sí que no importa si es un regalo o si ustedes compran por internet. Antes el límite era de $300, me refiero al límite de que cuando no tenían que pagar ningún impuesto. Ahora el límite es de $50, sí, de 300 a 50. Así que si compran algo o si les envían algo y ponen que el valor de esa cosa es de, yo qué sé, $100, por ejemplo, o 100 euros, lo que sea, pues tengan en cuenta que ahora sí que van a tener que pagar los impuestos. Y el impuesto es de 16% del valor del regalo o de la compra. Así que ténganlo en cuenta. En el caso de que compren algo, pues traten de comprar algo que sea que cueste menos de $50, ¿no? De, yo qué sé, 45, por así decirlo, si no quieren pagar los impuestos. Y pues no sé si sea esto, por este cambio que se dio, pues literalmente un par de semanas antes de que ella me enviara el paquete. Y porque ella me lo envió a mediados de junio, o también lo tenían ahí olvidado, no sé. Pero la caja viene muy maltratada, pero bueno, las cosas están bien y eso es lo importante. Digo, ya saqué la mayor parte de papel burbuja. Aquí tengo la sillita de mi hija para tener donde poner las cositas. Y pues nada, vamos a estarlas sacando. Y primero, lo primero que estoy aquí tengo a la mano es este regalito que me envió Ibelis. Muchísimas gracias por esta cosmetiquera tan hermosa. A mí me encantan las cosmetiqueras y muchas veces me detengo a no comprarlas, digamos así, las que me gustan, las que me llaman la atención, porque digo, ya tengo demasiadas y ni necesito realmente tantas, ¿no? O sea, no salgo de viaje cada semana, yo qué sé. Y bueno, pero está preciosa. Y dentro de esta cosmetiquera viene un regalito para mi hija. Miren qué pasadores tan hermosos, muy bonitas. Mi
hija se emocionó demasiado al verlos, pero pues se los tuve que quitar para grabar este video. También ella me envió este hermoso esmalte así en tono rosita de Essence Shine Last and Go. Dice que es su nueva fórmula, por así decirlo, en gel que se seca muy rápido. El tono que me envió es el número 30, Get Ready. Hablando de las uñas, no les hagan caso a las mías, no he tenido tiempo para pintármelas. Bueno, volver a pintármelas, es precioso este tono. Y también me envió esto. Es una mascarilla de la marca Ziaya. Bueno, yo lo diría así. Es una marca polaca. Antes se conseguía en Lituania, pero ahora la última vez que fuimos a Lituania ya no vi esta marca y me dio tristeza porque tenía muchas ganas de comprar, aunque sea un par de cositas. Así que pues te agradezco mucho, Vivelis, por haberme enviado esta mascarilla. Y bueno, les comento que en esta caja vienen varias cositas de diferentes páginas que Vivelis me hizo el favor de conseguir estas cosas. Algunas páginas, lamentablemente, aunque digan que hacen envíos internacionales, no hacen envíos a México y tienen productos que al menos yo no sé dónde conseguirlos aquí en México, digamos así, y otros productos sí se consiguen en México también, pero pues yo pedí que ella me los comprara, digamos así, por X razón, ¿no? Y pues nada, vamos a estar sacando. Esta es bolsita de Beauty. Es una página que vende también cosméticos. Los y las de ustedes que viven en Estados Unidos han de conocer esta página, o es, bueno, sí, esta página, digamos así. Y ahora sí que no sé a cuántos países hacen envíos ellos, pero pues a Holanda sí hacen envíos. Y aquí viene como una muestrita de la marca Good Molecules. Y yo he escuchado sobre esta marca, pero no he probado nada. Y es Instant Cleansing Balm, es un bálsamo limpiador. Pues viene esta muestrita de 7 gramos o 0.24 onzas fluidas. Ahora sí que no la he abierto para ver pues la textura, digamos así. Viene un papelito, digamos así, una tarjetita de A Color Pop, porque yo hice un pedido de A Color Pop, aunque A Color Pop sí hace envíos a México por el momento, pero como quería regalarle algo a Ibeliz, y dije, bueno, hago el pedido y se lo envío a su casa. Pido también algunas cosas que yo quiero, y ella pues ya me va a enviar eso, o sea, lo que sea mío, y también recibirá lo que sea para ella. Pues ella ya ha compartido un par de cositas que le compré. Y bueno, vamos con este papel de burbuja. Digo, he sacado la mayor parte de papel de burbuja, pero dejé algunos papelitos para que para que mi perro no se meta a la caja, y también para que mi hija no se meta a la caja. Bueno, la primera paleta va a haber varias paletas, es esta de Nabla. Bueno, ahora ya no es tan nueva, es la Secret Palette. Esta salió creo que en primavera, tal vez antes de mi cumpleaños o por ahí, y pues ella me hizo el favor de comprármela. Nabla no hace envíos a México, pero sí hace envíos al menos dentro de Europa, y creo que se consigue en Estados Unidos en algún lado. Si no, yo creo que hacen envíos a Estados Unidos, pero no me hagan mucho caso, tienen que checarlo en su página de ellos. Luego otra paleta que viene en papel de burbuja. A ver quién me dice qué paleta es. Esta se consigue de hecho en México y llegó como, no sé si 2 semanas después de que yo le pidiera a Ibeliz que me la comprara. Ella, no sé ya, ahora sí que no sé en dónde compró, tal vez en Anastasia Beverly Hills, en su página británica. Pues es la paleta de Alyssa Edwards junto con Anastasia. Y no les digo que haré las reseñas de todo lo que viene aquí, porque pues algunas cosas son ediciones limitadas, como esta paleta, por ejemplo. Y tal vez no tiene mucho sentido hacerles una reseña, yo que sé, otros 6 meses después. Pero bueno, esta es la paletita. Tal vez simplemente les comparta unos swatchecitos, unos maquillajes con esta paleta o con cualquier otro producto que sea solamente de edición limitada. Bueno, sacamos otro papel de burbuja.
Y aquí vienen dos delineadores, los que se llaman Renaissance Flick de Makeup Revolution. Estos ella los pidió en la tienda Boozy Shop, viene con la bolsita de la tienda. Esta tienda creo que es holandesa, así que supongo que solamente hace envíos dentro de Holanda, pero la marca Makeup Revolution sí hace envíos a México, nomás que creo que el envío cuesta como 14 o 17 dólares, al menos eso es lo que me costó cuando yo hice mi primer pedido y el último hasta el momento a esa página, pero no estoy segura si existan páginas en Facebook o en Instagram que tengan productos de Makeup Revolution y los vendan aquí en México, no se lo puedo decir, pero bueno, se lo encargué a ella y pues ella me hizo el favor de comprar esos dos delineadores que me gustan mucho. Luego, tanto que había escuchado sobre este producto, pues también le pedí que me comprara en alguna de las páginas Brazilian Boom Boom Cream. Había escuchado maravillas de que huele delicioso, de la marca Sol de Janeiro, se diría en español, ¿no? Yo diría Sol de Janeiro, tal vez en portugués, y con ustedes aquí en vivo, por así decirlo, lo voy a abrir para oler, porque había escuchado de que huele a, no sé, olor a paraíso, yo qué sé, ¿verdad? Y bueno, sí huele rico. No digo que no, pero digamos que no es, no sé si les pasa, ¿no? O sea, puede que en el cuerpo me guste más el olor, pero al abrir no es uno de esos olores de que digo, ay, sí, es lo más rico que he olido en el mundo. No, o sea, sí huele delicioso. Puede que me guste más cuando me lo ponga en la piel este producto, pues vamos a ver, pero bueno. Este es un tamaño, por así decirlo, no sé si mini, pero uno más chiquito porque hay más grande. Este no sé cuánto contiene. Ahora no lo veo, pero está 75 mililitros o 2.5 onzas fluidas. Luego vamos a ver qué viene aquí. Aquí viene el iluminador de la colección de los villanos de ColourPop, el de Cruella. Y también se lo pedí a ella. No estaba segura si pedirle igual, o sea, uno igual, o pedirle otro color. Pero bueno, finalmente le pedí este. Le queda algo claro a ella porque ella tiene la piel más oscura que la mía. Pero pues, de todos modos, espero que que Ibelice haya encontrado la manera de usar este producto. Luego también de ColourPop pedí uno de los bálsamos So Juicy. No sé, me dio como que curiosidad de probarlos. Angelica Nyquist habla muy bien de ellos y es este como anaranjadito y es el tono, por así decirlo, Let It Happen. Pues tienen varios, no sé, no sabría decirles, a lo mejor unos 10 ya colores, sabores, olores, por así decirlo. Luego déjenme ver, es que viene algo así empaquetado y aquí, bueno, ahora sí que se lo voy a enseñar simplemente así porque ni lo he sacado. Por fin voy a poder probar la marca Lethal Cosmetics. Es una marca europea, me parece que alemana. Sí hace envíos a México, pero pues como yo ya le había encargado algunas cosas a ella, dije, bueno, pues de una vez yo pido, pago menos por el envío. De hecho, creo que ni pagué nada, no sé, no me acuerdo ya. Y que ella eche este pedido a la misma caja, ¿no? Y para más seguro, ¿no? Para no tener la duda de si me van a llegar las cosas y todo eso. Y miren, 3 meses de espera, pero bueno, por fin llegaron a las sombritas. Y yo recuerdo que no sé cuántas vienen, pero son las sombras que acaben en su paletita imantada. Por ahí, de hecho, está ahorita se la enseño. Y tenían como un descuento o algo así. Pues desde aquel entonces, esta marca ya ha sacado otras 2 o 3 colecciones nuevas, algo así. Pero bueno, estaré probando sus sombritas. Luego encuentro otros dos correctores, bueno, otros dos correctores de ColourPop. Los pedí en el tono Fair 04, me gusta mucho. Y ya vamos realmente que terminando. Esta es la paletita de Lethal Cosmetics. Está imantada, tengo que poner yo, acomodar las sombritas.
Y las últimas cositas, una de las últimas cositas viene en este papel de burbuja. Terminé poniendo todo aquí en vez de la silla de mi hija. El primer producto en mi colección de la marca Natasha Denona, y este es el Blush and Glow. Es una mini de rubor y este e iluminador. Y este, me llaman de repente la atención sus paletas, pero no sé, están muy caras, al menos algunas demasiado caras para mi gusto. No digo que algún día no compre este alguna de las paletas, pero no sé, me duele el codo. Pero bueno, este, yo pedí entonces que ella me comprara este dúo de rubor e iluminador para probar al menos un producto de rostro de esta marca. Y a ver, realmente ni tiene el tono, yo creo, al menos yo aquí no veo, igual hice el único que existe, o al menos que existía ese día cuando yo lo vi. No sé si esto fue en Cult Beauty o en qué página. Y bueno, el último producto, o los últimos productos, son estas dos paletitas, también una nueva marca para mí, son de Viseart. Estas las compré ya en Beautylish, aunque luego llegaron a Cult Beauty, pero bueno, este, yo quise que ella me las comprara en esa página, no sabía que iban a llegar a la otra, y pues ella esperó el pedido. Este, pagamos, ella pagó los impuestos que tuvo que pagar. Ya no son nuevas, obviamente, después ya marca sacó otras cosas, pero bueno, son las primeras, son, creo que, como colección de verano o cosas así. Y es que tienen los nombres, esta se llama Warm Edit, es como en tonos cálidos, digamos así, y esta se llama Rosé Edit, tiene tonos rosados, morados. Estas paletitas son de las paletas que tiene esta marca como de tamaño, pues no sé, de tarjeta, por así decirlo. Y pues he escuchado muchas buenas opiniones, digamos así, sobre esta marca, sobre sus paletas, incluso estas chiquitas, porque ven, ya ven que luego este pasa que, por ejemplo, las paletas, cuando las marcas tienen paletas, por ejemplo, grandes, las grandes son las buenas y las chiquitas son las que tienen, digamos que, peor calidad. Y pues yo he escuchado que estas sí son buenas, ¿no? Bueno, y les enseño de rápido la otra. Este, la que más me llamó la atención es la primera que les enseñé, pero este, como tenían bastante buen precio, dije, bueno, pues ya, vamos a pedir las dos. No es que esta no me haya gustado, pero este, eso se parece mucho a la Naked Heat, por ejemplo, ¿no? Y este, pero dije, bueno, son bastante accesibles, así que pues vamos a pedirla. Se me había olvidado un producto porque lo saqué de la caja para usarlo el día de hoy, y me refiero a este, Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, de la marca Charlotte Tilbury. Tenía muchísimas ganas de probar este producto porque había escuchado muy buenas opiniones o referencias de este, sobre este producto, y al menos yo no sé si en México se puede conseguir esta marca por internet, en alguna página, y pues no se consiguen, que no sé, en Sephora, por ejemplo, no como en algunos otros países. Y pues es este, el producto viene en un frasco de vidrio como si fuera base de maquillaje. Pues lo usé el día de hoy, es como un primer, no sé si vean alguna diferencia o no, ustedes me lo dirán en los comentarios, pero bueno, tenía muchísimas ganas de probarlo, y pues Ibelis me hizo el favor de comprarlo. Y pues nada, hasta aquí este video. Como pueden ver, la caja es mucho más grande de lo que hay o había en esta caja, y Ibelis hizo muy buen trabajo de empaquetarlo todo, de poner muchísimo papel de burbuja y papel en sí, este, el que supongo que en el que las marcas habían enviado algunas de las cosas. Muchísimas gracias por cuidar mi paquete, digamos así, por cuidar las cosas que me enviaste, o sea, por envolverlas tan bien
bien en tanto papel de burbuja y pues esperemos que el problema del correo o de las aduanas no se vuelva a repetir en un futuro, digamos así, por si vuelvo a pedirte algo de nuevo. Y pues nada, espero que ustedes se hayan entretenido viendo este videito. Si les gustó este video, por favor suscríbanse a este su canal, denle me gusta al video, también a clic a la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo. También suscríbanse, sí, pero también compartan este video en sus redes sociales. Síganme en mis redes sociales, comenten cosas bonitas, comentenme de dónde ven este canal ustedes, de dónde me están viendo ustedes, de qué país. Y pues nada, les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.